¿Con alguna datita o no? Pronto saldrá el Bésame Remix. Ahí. Opa. Eso va a estar legendario. Sí, ¿ya dijeron quiénes son las artistas que están o todavía no? Creo que el Babi ya lo dijo. Yo no lo voy a decir por las dudas de Por la estar duda. equivocado, pero. Muy bueno, amigo. La verdad que sos un capo. Si hubiese sido yo, ya lo hubiese dicho 3 veces y después hubiese dicho, Si no, hubiese mentira, dicho mentira. vos, ya estaba dentro, no sé, Ya cualquier estaba persona. recontra filtrado, amigo. Como el hijo de puta de Spring que nos filtró nuestro tema, boludo. Ah, hija de. ¿Vos le dijiste que lo filtre? No, amigo, lo filtró solo el hijo de puta, está re atrevido. Quedó resentido del día que le ganamos en el ping-pong, boludo. Quedó resentido, De boludo. hecho, yo a vos Arre, te conocí jugando al arre que ping-pong, gato. yo no le gané. No, es verdad. Yo tampoco. Pero era para hacerme piola. Boludo, nosotros nos conocimos jugando al ping-pong, ¿te acordás? Sí, pa. ¿En el Al evento de ping-pong. quién era, amigo? ¿El Duco o el Aniki? No, era No, el en el after evento. del Visa, ¿no fue? Ah, en el after del El Visa fue, es show del verdad, Visa en el gato. hipódromo. ¿Qué onda, Blay? Uy, alto mosquito, amigo. Hay que estar re. Gente, pónganse off, porque hay mucho dengue, loco. Amigo, ¿cómo le va a pedir a la gente que se ponga off, boludo? ¿Sabés cuánto está el off? 5 lucas sale el off, boludo. Bueno, 5 lucas, gente, amigo. entonces enciérrense en su casa y no salgan hasta que ¿Sabés cómo me estemos en encierro invierno. dentro de un placar? Mal, amigo, ¿verdad? Yo recién vengo del supermercado, amigo, había dos viejas peleándose a las piñas por el último off. ¿Puede creer? ¿Te No, imaginas? ¿sabés lo que se está agotando así fuera de joda? Los espirales. Las entradas de Tomorón, pa, gente, vayan a comprar. Era todo marketing, los Re chavales. aprovechaba para tirar ahí el chivo, ¿eh? De golpe. Acordate. Como el tema que sacamos con mi hermano Lick y la carta de despedida, vayan a escucharlo. Acordate de transferirme al CBU, amigo, por la promo, Dale, alto amigo. plan. Nos Yo me vemos. acuerdo. ¿Cuánto eran? 13 Luquita. 13 lucas tarjeta igual, amigo. Vos sabés que estoy matado. Perfecto. Me re sirve, amigo. Si tenés 12, me sirve igual. ¿Ya Lick, sabés cantate la manejar vos, parte. gato, o no? Todavía no. ¿Qué? ¿Sabés manejar? No, tengo que aprender, Entonces, ¿a boludo. dónde va con tanta facha, rey? ¡Oh! Te estoy clavando todas, amigo. Amigo, deja de tirar barra porque va a matar a alguien. Y préstame 30 lucas para un espiral. Anotate en la bazuca. No te hagas el piola. Porque sabés que en esto de la rima te rompo la cola. Round 48, la concha de tu madre. Satán, amigo. No, ¿viste? Ese es el de. Soy hincha de River. Me gusta Aymar. Me fui para la costa. Y Aymar. Round 3. Tobogán de piojo. Ocho, ese es buenísimo. ¿Cuál fue esa, gato? No la vi No, nunca. es como un TikToker que le hace parodia a todo lo de la diosa sola. Amigo, que es demasiado gracioso el hecho que cada vez que terminen el round, digan el round y bardeen al Le va a otro, reír boludo. al otro. Esa es buenísima, porque puede decir lo que se te canta al orto, que no importa el punchline, importa qué diga después del round 3. Round 2, la concha bien puta de tu hermana. Round 3, gordo, hijo de puta. Yo a veces me voy para la esquina, pero no estoy como tu novia, pegada a la pared de la esquina. Round 478, la puta que te parió. No, hay uno que estuvo contra el G5, me parece, que termina. ¡Round 2, Virgen de Lápiz! Virgen Un del lápiz, nerd. era. Tipo, amigo, vos entendés que la contestación de decir el round también es una barra. ¿Entendés? Es re Mal. loco eso. Che, hacé de cuenta que no te pegaba en la música. ¿Irías a la bazuca a competir? A la bazoca. Nah. Porque se meten con cosas re personales y qué sé yo. Sí, Bueno, pero eso depende de quién. pero después se hacen todos los hip hop y andan tirando cosas personales, se hacen lo que tienen valor, los boludos. Che, te iba a preguntar algo, a mí me acabo de olvidar. Me olvidé que te iba a preguntar y era algo piola encima, amigo. Era algo importante.
¿En cuánto tiempo Ah, escribiste carta de ya sé que despedida? fuiste. ¿En ¿Cómo? cuánto tiempo escribiste carta de despedida? Fue un freestyle, amigo, carta de despedida, te lo juro. Nah, sos un hijo de puta. Te lo juro por Dios, amigo. Estábamos en el estudio con Stani en Miami, me acuerdo que estábamos haciendo un camp y justo tuvimos tres sesiones ese día. Y la segunda sesión era con Ronnie J, que es Alto Capo, le mandamos ahí un Oh shoutout, my que es la verdadera bestia, Ronnie J, amigo. Ronnie. Oh my God, Ron. Y cayó al estudio el chabón, y así como hablábamos un toque, porque encima hablaba en inglés, había el Stani ahí nos traducía, le dije más o menos en qué mood estaba, viste, como para qué estaba. El chabón se bajó un beat en 10 minutos, y yo dije, este chabón está re pegado Amigo, y es re picado. Si se baja un beat en 10 no puedo evitar minutos. hacerme la imagen tuya intentando entenderlo al chabón. Amigo, me sorprendí, entendí más de lo que creí que me daba mi capacidad, amigo. Así que en cualquier momento hablo en Bro, inglés. I'm sad, the trap, sad, bro, you know. Estás, amigo, para el Quisiera inglés. Ahí dijiste, ¿qué dijiste? que esto fuera una the song, bro, you know. ¿Cómo se dice quisiera que esto fuera otra canción en inglés? Preguntar a la gente porque yo no te puedo contestar. Gorda, ¿cómo se dice quisiera que esta fuera otra canción en inglés? I wish a song, another. Another wish a song. Ok, la puse a prueba a mi novia porque ella decía que sabía inglés, pero no sabe inglés, boludo. Me acabo de enterar, amigo. Son todos iguales, amigo. Todas dicen que saben inglés, perro. Después no saben inglés, perro. Mienten, guacho. Es re mentirosa, perro. Por eso que hay que hacer cuando son mentirosas, hay que dedicarle este tema. ¿Quisiera que esta fuera otra canción? Ah, bueno, que te estaba contando, I amigo. wish it was another song. Ah, bueno, no estaba muy mal. Bien, gorda, ¿eh? La rompiste. Volvamos. ¿Qué te iba a decir, boludo? Estaba ahí con el Ronnie y el chabón se bajó un beat en 10 minutos y dije, amigo, el chabón me repeló ahí. Me repeló las habilidades, ¿entendés? Dale, Dije, dale, guacho. no puedo, Tirá, te dijo el chavo. no puedo yo no liberar todo mi poder. Y me pensé ahí, mientras el chabón estaba haciendo el beat, yo me estaba pensando más o menos qué podía hablar. Y lo primero que tiré al micro, así, que ya venía craneando, y tiré, quisiera que esta fuera otra canción, y es una carta, taratara, tan, tan, tan. Lo tiré como de tres pasadas ahí como para acomodarle la letra y ahí ya Amigo, quedó y lo fuimos armando. está re entrecillado, raro, o sea, quedó re piola, boludo. Es que eso es lo que más me gusta, amigo, porque ¿sabés qué tema venía escuchando mucho? El de Lil TJ. ¿Te acordás que te dije? Venía escuchando mucho. FN. Claro, venía escuchando una banda ese tema y el coro de ese tema tiene unos tiempos que son re zarpados y son como unos tiempos de verso, ¿viste? Y son Sí, tiempos tipo. sale y entra constantemente del tempo. Claro, y encima son cosas que a mí en el freestyle me salían fácil. Entonces dije, guacho, no, no me voy a limitar, ¿entendés? Porque a mí me suele pasar que a veces me limito un toque porque digo, no sé, la gente lo tiene que entender, ¿viste? Me esfuerzo un toque para decir, bueno, si canto esto, capaz que nadie lo va a poder cantar, entonces me calmo un poquito y no lo hago tan difícil. Y ese día dije, ya fue, Ah, guacho, fue. chupa la verga, la voy a clavar como yo sé, boludo, y como a mí me sale y la hice Es que así, bueno, claro, mira. es re como tempo de freestyle, tipo. Tan dan 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 dan. Es como re tempo freestalero. Sí, pero está bueno que Estribillero. está bien acomodado las melodías, porque Está bien hecho, está bien hecho. eso Sí. ya lo hace re. Eso fue muy importante. No, y vos cómo te volaste, gato, cuando cantaste el coro que tiraste la. Pasamos del amor al odio. Te grabaste la del Blue Label de Johnny Walker, gato. Oh, Dios. Ah, Uy, no llegaste el mismo a eso. amigo, llegás muy, muy bajo, boludo. Ey, ¿qué te Es pasa que, con Emilio? Si es amigo. re famoso Emilio, Vos quisieras hacer lo que hizo Emilio a la de Emilio. No te ¿Qué hagas el onda pedo con ese? Emilio. No sé, Hola. amigo, está atrevido. ¿Te porta Saludalo mal? al Milo. Uy, no, me chupó. Estaba atrevido. Mirá. Estoy lleno de animales, papá.
Estoy lleno de animales porque soy una bestia. Ah, pedazo de maltratador, hijo de puta, ¿eh? ¿Te gusta hacer chiste con eso? La bestia con la bestia, papi, mira, mi gente. Una bulla para las mujeres pro. ¡Qué hijo de puta, boludo! ¡Eh, Kinga! ¿Qué onda, Kinga? ¿Cómo está el Kinga? ¡Una bulla para la mujer re honesta! Así voy a tirar en mis shows, amigo. Gente, vayan a escuchar. Una bulla para las personas, para las buenas personas, guacho.